Tam. Chicas y chicos, yo soy Mami. Y el día de hoy vamos a estar en Rock al Parque. Nuevos cupos para programas universitarios, técnicos y tecnológicos, porque Bogotá es mejor para todos. Este es el primero de 5 festivales al parque que vivirá este año la capital. Colombia al parque, 26 y 27 de julio. Jazz al parque, 16 y 17. Yo también, es más que la vieja que soy yo. Otra vez un aplauso duro al Alcoholic Force desde Pasto, durísimos. Sube al escenario con otra expectativa diferente a cumplir las expectativas de un público que se merece todo, de una organización que ha hecho durante estos 10 años. He metido allá a ver qué es lo que se siente, pero desafortunadamente me toca mirarlo siempre después en la televisión o en un video, etc. Pero bueno, se ve bien y tiene futuro los muchachos. En nuestros corazones, con tu sencillez y humildad, como el guerrero soñador de espíritu libre, haciendo revolución, convertido en leyenda, irradiando fortaleza y grandeza en familias, siendo un gran artista, como sabio padre y ejemplo. Mi madre me dio la vida y crack en la razón de vivir, amigo que nos enseñaste a vivir eternamente. ¡Vives, vives, crack en Cruz Colombia! Yeah!
chicas y chicos, pues ya para como para despedirme el día de hoy, aunque así fue un poco, pues no difícil bloguear, pero creo que el blog deja más que las palabras, lo van a decir las imágenes, ustedes lo vieron, espero que lo hayan disfrutado, quiero que sepa que lo disfruté también, estuvo súper del carajo. Tanto la compañía, la gente, cuando tú vas a un festival así, la gente, lo chévere es que no se la pasan metidos en los celulares, sino van, es precisamente a lo que quieren ir, es a disfrutar un festival, y eso siempre se ve en Rock al Parque, gente que va directamente a lo que quieren, a disfrutar el festival. Entonces, para las personas que están fuera de Colombia, que no conocen, Colombia es un lugar muy bonito. Bogotá tiene las puertas siempre abiertas a todo el mundo. Y un festival como Rock al Parque tiene mucha diversidad. Entonces, es algo que ustedes algún día deberían vivir. Entonces, la invitación está totalmente abierta para que vengan a Colombia. No siendo más, un gran abrazo desde la distancia. Espero que lo compartan en sus redes sociales y le den un gran like a mi video si les gustó. Si no les gustó, también déjenle un like, es gratis. Un gran abrazo desde la distancia. Bye bye.